Fue un hombre honesto, fue un hombre bueno. Era un hombre bueno, un hombre generoso. Generoso. Era muy generoso. Hombre, como compositor, fabuloso, modelo. Una persona de una sinceridad y de una honestidad. Fiel. Sin límites. Y entrañable. Un maestro en el sentido amplio de la palabra. Orden, comedido, ni una palabra más alta que otra. Era un hombre... que ha creado una obra muy sólida. Elegante, era un hombre culto, era extraordinariamente elegante. Se le puede considerar uno de los mejores compositores andaluces y españoles de la segunda mitad del siglo XX. Es un autor que hacía falta como eje central entre la tradición y la vanguardia, y Manolo Castillo lo es, ¿no? Pero un hombre muy amigo de sus amigos también. Y sencillo, ¿no? Los más grandes son siempre sencillos.